a ver, yo creo que a nivel de distribución de carteras, este año 2024, yo creo que ofrece cuatro tipos de oportunidades, ¿no? La primera oportunidad de reconstrucción de cartera es lo que llamamos el rebalanceo. ¿Y por qué lo menciono? Porque si uno mira pues el comportamiento de la renta variable y de la renta fija, aunque ha sido positivo en este año 2023, de cara al 2024, pues uno puede pues pensar que, bueno, como la renta variable pues ha subido mucho más que la renta fija, además la renta variable está en máximos prácticamente históricos si miramos el mercado americano, ha recuperado prácticamente todo lo perdido en el 2022, mientras que en renta fija pues apenas hemos recuperado pues casi la mitad de las pérdidas del 2022, ¿no? Entonces, eso de alguna forma puede haber distorsionado las carteras pues de inversores que quieren un determinado perfil de riesgo y un determinado, digamos, una determinada construcción de cartera en cuanto al peso de renta variable y el peso de renta fija, ¿no? Ese es el primer movimiento, el reequilibrio o rebalanceo de carteras. Luego creo que a nivel de construcción de cartera, yo creo que ya hay que mirar en renta fija específicamente a aumentar duraciones de las carteras de renta fija. ¿Por qué? Porque ya estamos en un escenario de desinflación. Es verdad que todavía hay que tener cuidado con los niveles de inflación porque no sabemos pues si vamos a tener un repunte de las tasas de inflación, pero en principio esos movimientos de desinflación, pues yo creo que dan vía libre para aumentar las duraciones de las carteras. Ese es el segundo movimiento que uno puede hacer con las carteras. Tercer movimiento, que está en parte relacionado con el anterior, es reducir un poco por la liquidez. Es verdad que de momento pues, la liquidez sigue ofreciendo rentabilidades atractivas porque de momento los bancos centrales no han reducido los tipos de interés. Con lo cual, pues ahí podemos contar todavía con un colchón de rentabilidad, pero está claro que lo más probable es que los bancos centrales, tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, van a ir pues recortando tipos de interés durante este año 2024. No sabemos la amplitud de esos recortes ni el número de esos recortes, pero lo más probable es que va a haber recorte y eso va a afectar a la rentabilidad de los monetarios. Con lo cual, sería bueno pues ir reduciendo el peso de los monetarios en las carteras. Y luego el cuarto, digamos, movimiento que uno puede hacer en las carteras es, digamos, rediversificar esas carteras. Es decir, si miramos, por ejemplo, determinados segmentos del mercado, vemos que ahí hay un atractivo de valoración realmente, pues, importante si uno tiene un horizonte de medio-largo plazo. Estoy pensando, por ejemplo, en las small caps. Es verdad que las small caps no lo han hecho bien, pero a nivel de valoración presentan, yo creo, un atractivo francamente interesante de cara no solo al 2024, sino pensando más allá del 2024. Con lo cual, ahí también jugar un poco con, iba a decir, el reequilibrio a nivel de valoraciones, ¿no? Hay segmentos que se han quedado pues un poco retrasados y puede ser interesante aumentar el peso de esos segmentos respecto a las grandes capitalizaciones. A ver, es verdad que tradicionalmente, pues como tú decías, uno pues piensa que la bolsa europea está más infravalorada que la americana, pero en realidad nosotros no pensamos eso. No vemos grandes diferencias de valoración de la bolsa europea respecto a la bolsa americana. Lo que sí vemos es diferencias de valoración a nivel de sectores, ¿no? Y ahí pues hay sectores específicos en Europa que nos parecen baratos y sectores específicos en Estados Unidos que nos parecen baratos respecto al mercado en su conjunto. Por ejemplo, en Europa pues vemos atractivo pues el sector de consumo defensivo y el sector de salud, las grandes farmacéuticas europeas. Mientras que en Estados Unidos vemos más atractivo sectores como el de materiales básicos e incluso el inmobiliario, ¿no? Que se ha visto muy castigado recientemente. Con lo cual, para nosotros no es tanto una diferencia de valoración a nivel geográfico, sino más bien a nivel sectorial.
A ver, yo creo que lo que puede ocurrir en el 2024, yo creo que no hay que jugarlo tanto a nivel geográfico, sino a nivel de tipos de activos. Es decir, dependiendo un poco de cómo va evolucionando los datos macroeconómicos, pues ahí pues hay tipos de activos que pensamos que pueden hacerlo mejor que otros. Por ejemplo, si seguimos con la tendencia pues de desinflación y de evitar la recesión tanto en Estados Unidos, aunque en Europa va a ser más complicado, pues ahí yo diría que es un poco pues jugar a las cartas que han dado buenos resultados en el 2023. Es decir, el sector tecnológico debería hacerlo bien, incluso mejor que el resto de sectores. Estados Unidos, yo creo que también, por su peso en el sector tecnológico, también debería hacerlo mejor que el sector, perdón, que Europa, donde ahí dominan más sectores defensivos. Pero si, por ejemplo, vamos a un escenario de recesión, pues ahí pues, habría que evitar o por lo menos reducir la parte de renta variable y aumentar la parte de renta fija, ¿no? Lo bueno de la renta fija, y lo comentaba en la pregunta anterior, es que la renta fija se puede revalorizar en, digamos, dos escenarios clave, ¿no? Que es el de la desinflación, que es lo que estamos viendo ahora, pero también en la recesión. Es decir, si Europa, por ejemplo, entra en recesión, lo más probable es que los tipos de interés de largo plazo pues bajen. Y eso pues hará subir el valor liquidativo de los fondos de renta fija, con lo cual ahí también es un escenario que favorece a la renta fija, mientras que un escenario de recesión en Europa pues no sería muy favorable para la renta variable. Entonces, en lugar de pensar si Estados Unidos lo va a hacer mejor que Europa, yo creo que hay que plantearse un poco esos escenarios y también lo que hay que tener en cuenta es lo que está cotizando ahora mismo en el mercado, ¿no? Y lo más probable es que lo que esté cotizando ahora, y lo hemos visto en la última parte del 2023, digamos, marco de Goldilocks, como dicen los americanos, es decir, de desinflación y de crecimiento, aunque no sea un crecimiento, pues, espectacular, pero por lo menos crecimiento, el evitar la recesión, pues eso sería muy positivo para la renta variable. También creo que sería positivo para la renta fija. Entonces, ahí yo creo que es un poco jugar a esas variables macroeconómicas más que pensar si un mercado es más barato que el otro, que, repito, para nosotros no hay grandes diferencias de valoración entre Estados Unidos y Europa. A ver, a nivel de, por ejemplo, de inteligencia artificial o de tecnología, porque son dos temáticas que están pues muy unidas, porque si uno mira pues los activos de los fondos de inteligencia artificial, pues ahí pues hay una gran similitud con el Nasdaq, es decir, que ahí vamos a encontrar pues las grandes tecnológicas americanas como Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet, etcétera. Y ahí, a nivel de valoración, decía pues hace unos minutos que aunque no vemos grandes diferencias de valoración a nivel geográfico, sí que hay diferencias de valoración a nivel sectorial, ¿no? Y ahí la tecnología, desde nuestro punto de vista, está un poquito sobrevalorada, ¿no? De hecho, si miramos los siete magníficos americanos, ahí tampoco vemos grandes perspectivas en cuanto a revalorización de las valoraciones de esas grandes compañías. De hecho, algunas nos parecen caras, como Apple o Nvidia. Entonces, yo creo que hay otros sectores que merecen la pena a nivel de valoración, pero repito, si seguimos un poco el momentum del último trimestre del 2023, pues la tecnología debería hacerlo bien. Quiero decir que la valoración no es un instrumento de trading, es decir, un sector o un país o una región puede estar sobrevalorada, pero seguir subiendo porque siguen entrando flujos en esos activos, ¿no? Y es un poco lo que hemos visto también, pues en la última parte del 2023, grandes flujos de dinero en los ETFs del S&P 500. Y claro, el S&P 500, pues hay que recordar que pues tiene un gran componente de tecnología, ¿no? Entonces, si
prevemos que el momentum de los mercados pues se va a ir trasladando a este inicio del 2024, pues la tecnología debería hacerlo bien. Respecto al tema geográfico, mencionaba el caso de China, y es verdad que ahí China vemos un gran potencial de revalorización por la valorización del mercado china, chino. Para nosotros China, el mercado chino es el mercado pues más infravalorado del mundo. Es verdad que por, digamos, motivos que todos conocemos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que puede tener cabida en las carteras. Es verdad que ha decepcionado mucho en el 2023 e incluso ha seguido decepcionando en este inicio de 2024, pero de cara al medio-largo plazo yo creo que hay oportunidades muy interesantes. También hay que decir que hay un riesgo geopolítico pues importante en invertir en China. Creo que este fin de semana vamos a tener elecciones en Taiwán, y eso también puede de alguna forma desestabilizar las inversiones en China, pero desde un punto de vista de valoración claramente China tiene un sitio en las carteras de los inversores que estén dispuestos a asumir ese riesgo en todo caso.